Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Vivencias de Fe. Para mí es un inmenso placer estar aquí en esta nueva entrega, en esta nueva edición. Una semana más que el Señor nos permite encontrarnos y compartir las experiencias, las vivencias de fe. En esta ocasión, de una pareja que viene a hablarnos de sus vivencias, de la experiencia que ha tenido en alrededor de 35 años de matrimonio. Y ellos, como parte de las parejas que iniciaron un movimiento que ha dado muchos frutos aquí en nuestro país y en nuestra iglesia. Me refiero al movimiento Matrimonio Feliz, que justamente este año está celebrando 30 aniversarios de haber sido fundado. Entonces, vamos a conocer un poco más a fondo este movimiento y vamos a hablar de la vida de pareja. Y para compartir con todos ustedes, me gustaría que se ubiquen en su Biblia, en Efesios 5:21. Y es allí donde está el secreto que tiene la palabra de Dios para tener un matrimonio feliz. Ahí está la receta para que tanto esposo como esposa se correspondan y puedan tener un matrimonio feliz. Así es que ustedes pónganse cómodos porque aquí comienza Vivencias de Fe, un manjar para todos ustedes, especialmente para las parejas. Bienvenidos. Julio César Checo y Kirsis de los Santos tienen 35 años de casados, con 3 hijos, 2 nueros y 1 nieta. Pertenecen a la parroquia Jesús Maestro. Esta pareja que hoy nos acompaña en Vivencias de Fe es una de las 5 parejas fundadoras del movimiento Matrimonio Feliz que surgió en el año 1992. Pertenecen a la comunidad parroquial Somos Uno en Cristo. Son socios fundadores del Club de Leones Buenos Aires del Mirador de su sector en Santo Domingo. Julio César es ingeniero estructuralista y Kirsis es arquitecto y ambos trabajan juntos en proyectos de edificaciones y construcciones. Julio César es pensionado del Ministerio de Obras Públicas y Kirsis labora en el Ministerio de Turismo como encargada del Departamento de Turismo Religioso. Han edificado juntos un matrimonio feliz para irradiar el amor de Dios en sus ambientes y trabajan para la propagación del reino de Dios con su testimonio de vida y ayudando a otros matrimonios a conocer el plan de Dios y que Él sea el centro de sus vidas. Y hoy estamos felices de recibirles aquí en Vivencias de Fe al matrimonio Julio César Checo y Kirsis de los Santos. ¡Bravísimo, bravísimo! Feliz y contenta de recibirles aquí. Bienvenidos a Vivencias de Fe, a Julio César y a Kirsi, que son una parejita. Miren cómo ellos están ahí, agarraditos de la mano, abrazaditos. No es que se van a caer del sofá, no, es que se quieren de verdad. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bendecidos por el Señor. Gracias. Contentos de estar aquí. Qué bueno. Contigo. Vamos a tener una conversación muy interesante con Julio César y con Kirsi, porque vamos a ir haciendo como una especie de recorrido de lo que ha sido su vida en estos 35 años que llevan de casados, de cuando se conocieron y todo eso. Y también, como ustedes pueden ver en sus t-shirts, ellos son del movimiento Matrimonio Feliz. Y también vamos a estar hablando de este movimiento que justamente en este año está celebrando su 30 aniversario. Así que ustedes pónganse cómodos, como les dije anteriormente, y si tienen que pararse a algo, háganlo de manera rápida. Si van a darle pausa a la transmisión en YouTube o en cualquier otra plataforma, háganlo de manera rápida para que no se pierdan ningún detalle de esta conversación. Y yo creo que es justo que iniciemos este conversatorio con Julio César y con Kirsi hablando de su noviazgo, cómo fue que se conocieron. Cuéntenme quién fue que conquistó a quién, porque eso es un dato importante saberlo. Cuéntale, Julio. Me dijeron que usted es el experto contando esa parte de la historia, así que adelante. Bueno, pues yo en el año 1985, ¿verdad? 85, estaba estudiando inglés en el Instituto Superior de Idioma ICI, que quedaba en la Independencia con Bolívar, y Máximo Gómez. En la Máximo Gómez con Independencia. Ajá. Y entonces, cuando me tocó primer nivel de conversación, ya ella era mi profesora. Ah, ya. De inglés.
qué bien. Exacto, y entonces... Lo flechó ahí mismo. Yo vivía de aquel lado, en los minas, ya vivía en el San Josama, yo le decía, profesora, pero yo le puedo dar, la puedo encaminar para allá. Ya yo era ingeniero civil, me había graduado en la UAS, y ella estudiaba arquitectura. Y entonces yo le daba bola y en el camino iba dándole mi... Muela. Exactamente. Muela. Iba tirándole su cascarita a ver si ella resbalaba. Sí, precisamente cuando él llega a la clase, él llega, hay una política de que si tú tienes 5 ausencias, tú repruebas porque hay un, es un intensivo y el periodo de tiempo es un mes. Entonces, si tú pierdes 5 clases, ya tú... reprobate, pues no tiene sí. la cantidad de horas necesaria. Pues Julio llega justamente después de 5 días. Pero él curiosamente quería ver a sus compañeros, ya se había inscrito, pues entonces llegó a la clase. Y cuando él llega a la clase, yo lo veo así como tan tímido. Pero igual, le tengo que dar la clase igual porque ya que fue y pagó, porque bueno. Claro. Por lo menos está aprovechando, aunque se va a reprobar. Cuando llegó el examen, se reprobó. Pero no era porque no... aprendió algo, sino por la política de la, del instituto. Y recuerdo que él me decía que le atrajo mucho mis lentes grandes, que yo usaba lentes grandes, y que yo, como estudiante de arquitectura, pues enrollaba los planos y él veía como yo recogía mis planos y lo llevaba y me veía cogiendo carro. Entonces, cuando él me vio cogiendo carro en la Independencia, él se me acerca ay, un hombre, día. Se conmovió. Me dice, profesora, la pero la yo no sé dónde usted vive. Y entonces yo le digo, ni Sancho Sammy, yo no quería coger bola. La primera vez no le cogí bola, pero después le consulté a un amigo de él y me dijeron, sí, es confiable, tú puedes cogerle bola. Y entonces, después la dele las gracias a ese amigo. Él sabe quién fue. ¿Sabe? Sí, bueno, es claro, un gran amigo sí. de nosotros, el Pablo pero Páez. Me reprobó para que yo la diera otra vez la materia. Para que volviera. Volviera. O sea que ahí también hubo una estrategia femenina. Exactamente. Que se combinó sí. para que se volvieran a ver. Y entonces, ¿cuándo deciden? ¿Cuándo? Kirsi le dice que sí. No, le tuvo no que decir algo en fue inglés. Fue difícil. Como 3 veces me dijo que no. Y ya lo último, fuimos un viajecito a Santiago, que yo soy de allá. Estábamos en el monumento. Y le pedí amor y me dijo que no. Y yo hasta boté la llave del carro. Y ay, eso fue un incidente. Porque tú sabías que salía a buscar la llave, que Julio Quillao botó. Pero, porque le dije que no otra vez. Pero después hubo como una semana que como que yo desistí un poco y estaba, me quedé en la casa y no la visitaba. Y entonces como que ella fue con una hermana. A ver, ¿qué es lo que le pasa? Sí. No, fue que te intoxicaste sí. con ah, un exacto, chivo. con una carne en Santiago, un fin de sí. semana. Y esa fue la excusa perfecta para y ese llamarlo. Silencio y que no aparece, sí. que no viene y que no llame. Y yo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó? Entonces averiguamos dónde vivía, en Los Minas. Y fuimos a visitarlo. Con su entonces hermana más ya, pequeña. Ya él dijo, aquí hay algo. Exactamente. Y siguió insistiendo. Y pero ya. Usted se estaba haciendo la fuerte, ¿verdad? Usted también quería. Estaba estudiando. Estaba probando. Probando la resistencia. Sí, no, y porque como también me habían dicho que era una persona así tan simpática y que había tenido ya otras novias. Y quería saber si era serio, si era en serio lo que tenía o quería conmigo. Entonces, sí. ¿cuándo se dio el gran sí? ¿Cómo fue eso? ¿Quién sorprendió a quién? ¿Cómo bueno, fue, no, fue ¿verdad? Cuando él, una despedida, él se quiso dar un besito y el besito fue en la boca. Exacto. Ya ahí, una despedida. De ahí allá. Yo la visitaba porque cuando yo la dejaba, la entraba a la casa y tenía y la abuela de ella veía una novela y bebía té. Yo le decía, pero a mí me gusta el té y me quedaba sentado ahí. El primer día que me lleva a la casa, él se desmonta porque es atrevido. Es decir, él es osado. Es decir, yo llego, pero él no me deja en la puerta, sino que él se desmonta y yo, oh, ¿y qué pasó? No, pero es para entrarte y no, que ya yo me voy a acostar, yo vivo con mi abuela. Y entonces, no, pero mi abuela entonces muy, muy simpática. De una vez le cayó bien esa sonrisa tan hermosa, ¿entiendes? Y yo quiero té. Y entonces le ofreció té y ya para qué fue eso. Ya todas las noches el me muchacho... El té obligatorio con la abuela. Y a ver la Zulianita, que era la novela que se veía en esa época y uno llegaba rápido de que a ver la Zulianita. Pero después ya de amores duramos poco, 7 meses algo así. Bueno, eso pasó en septiembre y ya en diciembre cuando mis padres vinieron, porque mis padres vivían fuera, y nosotros vivimos con mi abuela en la casa,
Él le pide ya la mano mía. Formalmente. A mi papá en diciembre, cuando vino para Navidad, para el siguiente año, ya en el 86, casarnos. Y así fue que el 21 de diciembre. ¿Y cómo catalogan ustedes ese noviazgo? Breve en el noviazgo, pero hemos visto, según la cantidad de años que tienen de casado, que ha sido largo en el matrimonio y todavía siguen siendo novios, mire. Bueno, nos acoplamos bien también en el asunto de que nos llamaba la Iglesia Católica, porque antes de casarnos hice el cursillo de cristiandad. Y ella era muy de la iglesia, siempre iba todos los domingos a misa. Yo estaba medio frío, pero cuando hice el cursillo... Ahí se encendieron los motores y papá Dios lo agarró. Y él me acompañaba y venía los domingos a acompañarme a misa. Exacto. Entonces ahí fuimos creando y viendo ese vínculo, las cosas que no unían, que también la carrera no unía, por él me daba chiripa. Y entonces esa chiripa de los dibujos lo compartíamos, eso me generaba más recursos para uno poder... pues que comprar zapatos, que comprar cosas, tú sabes, los jóvenes. Sí. Y ahí fuimos creando ese lazo, ese vínculo, el crear cosas juntos, recuerdos juntos, amigos que comenzamos a compartir. Y aunque fue un noviazgo corto, porque hemos visto noviazgo larguísimo, pero fue suficiente para confirmar que era con quien queríamos. Disfrutamos con los amigos en el malecón, ahí frente al Jaragua, por ahí, por los lados de Guivia, más o menos. Y como él te dice que un mes antes de casarnos, él hizo el cursillo de cristiandad. O sea que ahí completaron y papá Dios entonces estuvo siempre presente en su vida. Se casaron por la iglesia desde el primer instante. Mi papá era diácono, permanente. Bueno, el primer diácono dominicano de Nueva York, dominicano, se ordenó en el 76. Y ¿cuál es su nombre? Germán de los Santos. Ah, un saludo para don Germán. En el cielo. En el cielo lo recibe también. Y entonces, mami y papi, yo tenía una familia cristiana, católica, de convencimiento, práctica, miembro de grupos juveniles, pionera de encuentros de hijos e hijas en Nueva York. Yo vengo cuando termino de graduarme de high school, que por eso soy su maestra de inglés, cuando termino de graduarme de high school, vengo ya entonces a realizar el sueño de mis padres, porque todo era para cuando nos fuéramos para Santo Domingo. Okay. Que las colchas que se compraban, que las sábanas que se compraban, era para la casa de Santo Domingo. Entonces, vamos a materializar ese sueño. Cuando yo me gradué de high school, pues venimos a vivir para acá, para Santo Domingo, y mis hermanas entonces vivían conmigo, y mi abuela, yo era la superior ahí en la casa, eso influyó mucho que Julio se diera cuenta que era importante pues acompañarme a misa y compartir conmigo esas cosas, y eso fue como que poco a poco pues haciendo el trabajo, hasta que un amigo muy querido, que yo lo quiero mucho, Cano, lo invita a hacer cursillo justamente un mes antes de casarnos, y eso como que ya el padre Esquivel, que fue el director espiritual de ese cursillo, fue quien nos casó, porque él mismo, Julio, dijo, no, yo quiero que sea el padre Esquivel. Ya teníamos un sacerdote que venía de Nueva York a celebrar con mi papá, con otro diácono también, amigo de la familia. O sea, que esa boda ya estaba armada. Pero introdujimos al padre Esquivel, que fue el celebrante principal, y que tuvimos la gracia de que nos celebrara el 25 aniversario antes de que falleciera. Y entonces, cuando nos casamos, Julio insistió mucho en que yo hiciera el cursillo de cristiandad. Yo me recuerdo que él insistía hasta que cuando yo me graduó de arquitecto en el 92, es que ya no tengo excusa, porque mi mamá me decía, pero ¿y por qué tú sigues diciendo que no al cursillo? Y yo, es que todavía estoy estudiando, pero ya no tienes excusa. Y yo, es verdad. Entonces ahí yo hago el cursillo de Quisanda y ya ahí comenzamos a caminar juntos en los hablar movimientos. Hablar el mismo idioma. En los movimientos. Claro. Y de una reunión de grupo de cursillo de cristiandad es que nace el movimiento Matrimonio Feliz. Sí, un mes de julio, después que yo hago cursillo, en abril del mismo año 92, en julio, nos vamos de fin de semana, esas seis parejas, a Jarabacoa, a tener esa experiencia. Nos damos cuenta que lo que vivimos allí no nos podíamos quedar con aquello. Que tenían que compartirlo. Que teníamos que compartirlo, y por eso ese se llama el retiro número uno.
Y en ese retiro estuvo César Curiel y su esposa Fanny Ortiz. Fanny Veloz, estuvo el hermano José Ortiz, y que ya también está en la casa del padre, y su esposa Fanny Aquino, el hermano Carlos Espinal y la hermana Yáscara de Rodríguez. Y estuvo Servio Tulio, que era un soltero, porque era el único soltero de la reunión de grupo. Uh-huh. Y habían dos parejas más invitadas, que eran de la... Bueno, Fran Perdomo y Deidy eran de la reunión de grupo. Y estaba la parejita de Paula y Juan Isidro, que eran invitados. Uh-huh. Entonces, ese grupo, nosotros éramos invitados. Yo era invitada, Julio no. Julio era de la reunión de grupo. Y entonces, cuando... nos dimos cuenta de eso, pues ya programamos para el siguiente mes de noviembre el retiro número 2. Que... y de eso vamos a hablar más adelante, porque ahora ya tenemos... por 30 porque saltamos años. Un poco, antes de hablar del movimiento de matrimonio feliz, tú no decías... Claro, claro. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Sí. Y entonces cuando regresemos hay más informaciones que están previo a esta a parte ahí. Que ya conocemos. Permanecer con nosotros en Vivencias de Fe. Hoy estamos con una hermosa parejita del movimiento Matrimonio Feliz. Estamos conociendo su historia, su caminar a lo largo de 35 años que llevan de casados. En el segmento anterior hablábamos sobre su noviazgo, pero quisiéramos saber qué pasó el día de su boda. ¿Qué pasó? Si hubo algo que les marcó, ¿qué recuerdan? Yo sé que las parejas cuando se van a casar siempre, y más cuando se van a casar por la iglesia, ocurren bastantes incidencias y episodios que luego se acuerdan las parejas y se ríen. Así es que vamos a ver si a ellos les pasó algo. Cuéntenos. Bueno, Julio César y Kirsi, que están con nosotros. Una cosa es que, como ya decía, viene de una formación de Estados Unidos que eran formal con... los invitados, pero yo invitaba a todos los amigos míos que yo... Sí, vengan todos, me caso y hubo mañana. 300. Y nos casamos a la recepción en el Codia, la boda fue en San José Obrero, en el Osama, y entonces estaba eso y 300 gente lleno de... Y ella, pero eso volvió loco, invitando a todo el que veía en la calle, te digo, invito a mi boda, me caso tal día. El 21 de diciembre. Todo el mundo fue a la boda. Todo el mundo fue a la boda. Eso era una cosa. Pero había mucha alegría, muchas gente cercana a nuestros. Y todos los que estaban ahí eran gente que recuerdan la boda, la celebración, gente que crecieron con nosotros. Y eso era importante, gente que trabajaban con Julio. Pero algo muy significativo de las ceremonias. Y la ceremonia de nuestra boda fue muy linda. La parte del ritual la iglesia. Era muy, muy significativo. Y sí, eso le tocó mucho a la gente, a nosotros. Cuando nosotros nos casamos, porque como te decía, papi, diácono, y teníamos un amigo diácono, me emociono, un amigo diácono que preparó muy lindo el ritual y hizo una ceremonia, bueno, la casulla de lo que ellos usaban, lo usaron mis hermanas y otras amigas, que también cuando se casaron ellos lo usaban. Así que una señora cubana fue la que los hizo y ellos lo trajeron para que los sacerdotes y los diáconos usaran. Entonces, sí. Él preparó y sobre nosotros, que estábamos, se veían dos cuerpos, nos tiraron un manto en esa simbología de que ya nosotros éramos indisolubles y que éramos uno solo. Y eso marcó mucho a uno. Por lo menos a mí eso me recuerda y yo trato siempre de que nos vean juntos, de estar juntos, porque la unidad de nosotros dos es lo que representa el matrimonio. Es decir, no es solamente que estemos casados de boca, sino que se vea que estamos juntos, que compartimos cosas juntos y tratar de luchar porque esa unidad persevere en el tiempo. Entonces, eso fue algo muy lindo.
Nos amarraron también las manos con una estola de los diáconos, y eso también fue un símbolo de unidad. Así que fue muy, muy significativa el ritual de la ceremonia. Y ahora en el mes de mayo, que nosotros casamos nuestra hija, la más pequeña se casó en Connecticut, hicimos con el rosario también esa significación de ese lazo, de esa unión del hombre y la mujer en el matrimonio, que somos los protagonistas, los, claro, los autores y protagonistas de ese sacramento, porque Cristo lo instituyó, pero nosotros somos el sacramento. ¿Quiénes los ejecutan? Entonces, le pusimos un rosario bien grande. Un rosario a ellos dos, y a la gente le emocionó, porque le pusimos una medallita de la Virgen de la Altagracia, porque estamos en su año jubilar, y detrás de esa medallita está grabado el nombre de ellos dos y la fecha de su boda. Que fue muy lindo también, porque justamente cuando ellos eligieron la fecha de su boda, coincidía con los 60 años de la boda de papi y mami, que mami y papi mira también se casaron un 27 de mayo. Cuando ella dijo la fecha, yo dije, wow, papi y mami también se casaron ese día, 60 años atrás. Wow. Entonces, esas cosas se quedan y nosotros lo compartimos siempre. Esos rituales, que es importante que cuando los novios se van a casar y van a preparar su ceremonia, pues lo hagan, si preparen, y que no sea una que ceremonia no sea mecánico, sancochada, sí, como a algunos sí les gusta. No, que entraron, se casaron y se van. No, para nosotros era muy importante esa ceremonia, más que la misma fiesta. Claro, y ahora con el paso del tiempo, el tema de los rituales ha tomado una importancia. Las parejas como que han creado conciencia y también los movimientos han hecho que así sea, que se integren rituales a la ceremonia por la iglesia, claro, para que no sea así de manera mecánica, ya estamos aquí, el sacerdote viene, hace las oraciones y nos casa, sino que también que también en los invitados quede ese recuerdo. Queda. Yo que cuando me casé era de encuentro católico para novios, y nosotros también tuvimos nuestro ritual con la cruz. Nos dieron en el retiro, los nos dos dieron palitos. Dos palitos que juntos formaban una cruz. Sí. Y entonces es parte de ese recuerdo del día de nuestra boda, esa fotografía que colgaba la cruz en el centro y nosotros dos unidos. Es muy bonito y es algo que también los invitados recuerdan y sirve de testimonio, claro, porque estamos llamados a ser testimonio, no solamente que la gente sepa, ay, se casó, sí, pero también la forma en la que viven también puede servir de matrimonio. Y ustedes, me imagino que desde el principio pensaron siempre en que su matrimonio fuera por la iglesia. Exacto. Siempre. Siempre. Eso no había. No hubo duda nunca. Duda. No. Exacto. ¿Por qué revestía tanta importancia en que fuera por la iglesia su matrimonio? Es que no podía ser de otra manera. Estábamos conectados con nuestra iglesia. O sea, sí, éramos católicos militantes y teníamos esa meta, ese norte de que tenían que ser. Sabíamos que la presencia de Dios era la garantía de una relación. Es decir, yo que me creé en una familia con unos padres que también eran del movimiento familiar cristiano, fundadores del movimiento familiar cristiano en Nueva York, que era también una joven comprometida con los jóvenes y que tenía un testimonio de familia. Y Julio también, que tenía un testimonio de familia, su mamá y su papá de años juntos en Santiago. Entonces sabíamos que era una garantía para una relación el tener a Cristo en medio de nosotros. Y eso no hubo discusión. Es decir, cuando hablamos de que nos íbamos a casar en diciembre, era la preparación de una boda sacramental. Sacramental. Para que Cristo estuviera en el centro de esa relación así desde es, el principio. Así, desde el principio, y ha sido el centro. Y como te decía ahorita, que vi el Sagrado Corazón de Jesús, que hoy estamos celebrando la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, es algo que entró a nuestra casa desde que nos casamos. Y cuando Julio hizo su cursillo, le regalaron una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y yo la enmarqué y fue la primera imagen que llegó a nuestra casa. Y está en la sala. Y he tenido una gracia en estos últimos dos años, porque el lunes pasado estuvimos en Puerto Plata llevando la Virgen Peregrina de Higüey a la diócesis de Puerto Plata
que yo soy parte de la comisión organizadora del centenario y Julio me acompaña. Y fuimos a llevar la imagen y estaba, como está en el novenario del Sagrado Corazón de Jesús, estaba el Sagrado Corazón de Jesús puesto en el altar. Sí. Y en un momento entró un rayo de luz, iluminó ese Sagrado Corazón, hermoso, y yo lo capté en una foto. Pero me había tocado el año pasado que estando en el Rosario de la Aurora, de mi parroquia, Jesús Maestro, en la mañana entró también para la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, que estábamos celebrando ya el Inmaculado Corazón, porque fue el siguiente día, entró un rayo de luz, iluminó el corazón de Jesús, y yo lo capté. Yo decía, Señor, tú quieres que nosotros también irradiemos tu amor, porque tú me lo estás diciendo y me lo estás confirmando de nuevo en este año. Entonces, hoy se lo compartía a mis hermanos en los diferentes chats, las dos fotos, porque era increíble cómo el sol de la mañana y el sol de la tarde iluminan el corazón de Jesús para que nosotros durante todo el día estemos irradiando su luz y su amor a toda la humanidad. Claro que sí. Y después vienen los hijos. Exactamente. El primero fue un varón, le pusimos a Manuel. ¿Cómo fue esa? ¿Lo estaban esperando el primer hijo o les agarró de sorpresa? ¿Estaban preparados? No, de sorpresa, porque teníamos el método del ritmo. Estábamos llevando el ritmo. Y el ritmo falló. Él nació a los 9 meses y 13 días, que le doy gracias a Dios que fue así porque me honró. Pues yo decía, mi hijo, la gente llevaba cuenta. Cuidado si cogieron prestado. Sí, cogió prestado. Se comieron el postre antes de comer. Sí. Y bueno, Emanuel nació en octubre, gracias a Dios, el 3 de octubre. El varón tiene 34. Sí. Después tuvimos una hembra que se llama Ariadne y la más chiquita se llama Sarai. Exacto. Tres hijos. No, tres hijos. Ya casados los tres. Las dos hembras. Falta el varoncito. Tenemos una nieta. Una nietecita de 2 años y medio. De nuestra primera, de la que se casó primero, que va a cumplir 5 años de casada. Y tenemos una nieta, Miranda, que es hermosa, pero vive en Estados Unidos. Es decir, la hembra mayor, Ariadne, y mi nieta vive en Washington. Y la hija menor vive en Connecticut. Así que aquí vivimos solo con Emmanuel. Ay, ay, ay. Y con mi madre. Que los cuida. Y con mi madre. No ha querido casarse, vive en un hotel 5 estrellas con nosotros. Ah, claro. No, que no todo, ha encontrado. Él me dice, mami, es que no he encontrado la mujer. Así que estamos orando por eso. Exacto. Claro que sí. Dicen por ahí que cada pan tiene su queso. Entonces, el queso de Emmanuel va a aparecer en cualquier momento, que no se desespere. Y si no, pues entonces. Que siga viviendo en su hotel 5 estrellas, que yo me imagino que ustedes no se cansarán de tenerlo ahí. Bueno, tenemos que hacer nuestra segunda pausa, pero seguimos conociendo la experiencia de vida de esta hermosa pareja que el Señor nos ha mandado para que busquemos el mensaje que Él tiene para nosotros, ya sea que estemos viviendo en un matrimonio, ya sea que tengamos un noviazgo o que tú que estás ahí en sintonía con nosotros estés buscando una respuesta, alguna situación que tengas en tu vida matrimonial. Aquí hay un ejemplo de que sí se puede vivir en un matrimonio feliz y siempre con Dios en el centro. Así que ustedes no se vayan, que ya regresamos en Vivencias de Fe. Gracias por permanecer con nosotros en Vivencias de Fe. Y si te estás integrando ahora a este programa, bienvenido, bienvenida. El Señor te bendiga mucho a ti, a tu familia. Y agradecer sobre todo a aquellos que nos sintonizan a través de Televida, el canal católico de la familia. Es nuestro canal, el canal de nuestra iglesia. Y quiero pedirles mucha oración para que esta obra se mantenga, para que el Señor siga bendiciendo al Padre Kennedy como director de este canal, también a todos los técnicos, a todo el equipo que está trabajando con el Padre, para que esta obra se mantenga y se pueda seguir llevando la palabra del Señor a través de los diferentes programas que, así como Vivencias de Fe, hacemos para todos ustedes con mucho cariño. Y también invitarles, ¿por qué no?, a que sigan haciendo sus donaciones a este canal y también agradecer los aportes que llegan por las diferentes vías. Así es que se mantiene. La obra de Dios la mantiene el pueblo de Dios. Así que gracias a ti que haces tu aporte mensualmente, o como Dios te lo permite, y a ti que nos estás viendo, si todavía no haces tu aporte, si todavía no colaboras, entonces te invitamos también a hacer un acto de solidaridad con este canal, que bastantes gastos se tienen de luz, de pago de empleados y
para mantener un programa, un proyecto como este y todos los demás, es mucho el consumo. Entonces, vamos todos a unirnos para que estos programas sigan en el aire. Así que gracias a todos por estar en sintonía. Y continuamos hablando con Julio César y con Kirsi, una pareja hermosísima. Ya yo estoy enamorada de ellos y de su vida y de todo lo que el Señor ha hecho en ellos, porque de verdad que Dios ha sido grande en sus vidas y cada palabra que ellos expresan así lo demuestra. Ya hemos hecho un recorrido por su noviazgo, por el día de su boda, qué hermosa, y también la llegada de los hijos. Y con la llegada de los hijos hay cosas que se complican, ya la vida te cambia. Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿qué cambió cuando llegaron los hijos? Bueno, Julio ya era ingeniero, pero todavía yo era estudiante. Sí, cuando yo me caso, yo estoy en el sexto semestre de arquitectura. Emmanuel llega y yo estoy terminando el octavo semestre. Y se hacía difícil terminar la carrera porque ya yo estaba en tesis, terminar de hacer la tesis con dos niños porque llegó Ariane. Se hizo difícil y ahí fue que comenzaron los problemas. En cuanto pero yo a que le ayudaba mucho. Quería sí. yo ¿Cómo terminarlo, se pero Julio, no, ¿cómo pero se Julio portaba? Era un tremendo soporte. Bueno, y él se dormía. Usted se levantaba a cambiar pañales a medianoche. No, Julio era excelente. Yo era que la ponía en el seno. Todo lo contrario. Sí. Yo tengo un sueño profundo. Cuando yo me duermo, yo me muero. Pero él era que lo oía por la noche, lo sacaba de la cuna, lo pegaba de mi seno. Exacto. Él le daba el seno, él le daba el usted seno. Usted dormida y él con yo el dormida niño. Y él le sacaba ay, los gases y lo acostaba. Me trasnoché mucho. Pero valió la pena. Era un trabajo compartido. Pero ¿qué pasó? Cuando nació Sarai, al mes de nacida, ella bronco aspiró leche materna. Gracias a Dios que fue leche materna. Pero fue toda una crisis. Eso de ahí devino que ella porque era así. Ella era como asmática. Asmática. Tuvimos que comprar un aire acondicionado, que no habíamos tenido nunca aire acondicionado en nuestra casa, por ella. Pero fue una prueba de fe. Sí. Ese episodio. ¿Cómo la enfrentaron? Yo estaba muy intranquilo viéndola en cuidado intensivo. Pero Kirsi estaba lo más tranquila. Entonces, la neumóloga, muy buena era, le dijo a ella, no entiendo por qué, estando en una situación la niña así, tú estás tan tranquila. Le dijo la doctora y ella le dijo, bueno, lo que pasa es que yo hice un cursillo de cristiandad y creo mucho en Dios y esa fe la tengo bien madura. Y empezó a hablarle y la doctora hizo el cursillo de cristiandad. Se motivó a raíz de su testimonio. Qué bien. No, a raíz de ella ver la tranquilidad que yo tenía y que lo que yo estaba era orando, confiada, esperando, confiada en que ellos eran los instrumentos del Señor que estaban actuando y haciendo las cosas correctamente. Y yo estaba tranquila porque yo sabía que el Señor estaba actuando y que yo iba a recibir la respuesta que estaba esperando. Y yo sé que eso era una prueba de fe. Y gracias a Dios la pudimos rebasar. Y fue un testimonio que arrastró a esa doctora luego después de hacer también su bendito concilio. Sea Dios. Y ella después tuvo situaciones de salud muy fuertes. La bueno, doctora tuvo... La doctora, cáncer y todo. Uh-huh. Pero ya era una persona evangelizada. Lo enfrentaba de manera diferente. Exacto. Que estaba en el camino, que tenía la certeza de que el Señor estaba con ella, que estaba caminando con ella en todo ese valle que pasó mucho dolor. Y eso es lo que estamos llamados, como tú decías ahorita, es decir, nosotros como matrimonio no es solamente de palabras, sino de tener que ser un testimonio de vida, el que nosotros demos de matrimonio, de fe, de que somos una pareja cristiana. Y es lo que le hemos tratado de inculcar y de transmitir a nuestros hijos. Así que no ha sido todo color de rosa, porque no, si hemos tenido... Ha habido difícil. Crisis en este matrimonio, yo quiero saber, porque señores, 35 años de casado yo y ellos se ven tan enamorados quizá como el primer el día. El Señor ha proveído, es decir, nosotros no somos ricos, nosotros somos una clase media, pero el Señor ha proveído, ha satisfecho nuestras necesidades y
y tenemos lo principal, que es que nos tenemos uno al otro. Cuando se enojan, ¿quién suele enojarse más de los dos? Yo creo que yo, pero para la reconciliación ella es la primera que le echa agua a la tina. Da el primer paso. Sí, porque por su personalidad, él es fácil de incomodarse. Pero para pelear se necesitan dos. Sí. Y yo trato de no pelear. Pero déjeme decirle que él aparenta ser más jovial, más alegre, más dinámico, más sociable. Y en el caso suyo aparenta ser como la más lleva fuerte, la rienda, ajá, más fuerte. Sí, es cierto. Pero cuando se enojan es todo lo contrario. Si yo no me enojo. O sea, nosotros no, en verdad no somos una pareja perfecta ni modelo, sino que tenemos un matrimonio funcional y nos ha ayudado Matrimonio Feliz. Sí. El movimiento. Y que nosotros decimos que no somos un matrimonio perfecto, pero sí somos un matrimonio feliz. Y es lo que queremos ser. Es decir, no le exigimos al otro lo que sabemos que el otro no puede dar. Claro. Porque todos tenemos limitaciones. Y a veces cuando tú te llenas de expectativas es que llegan los resentimientos y que llega el dolor y llega el rencor y que tú no perdonas. Pero cuando tú no te llenas de expectativas, sino que tú aceptas el día a día a la persona como es, y lo ama como es, pues tú eres feliz. A mí me dicen la gente, pero ¿y cómo tú aguantas, Julio? ¿Y cómo? Exacto. Que no, porque soy muy social. ¿Cuál es el secreto de un matrimonio feliz, del matrimonio de ustedes, por ejemplo? Bueno, nosotros estamos plenamente convencidos que la familia es un proyecto de Dios y no producto de la voluntad humana. Entonces, nosotros, aferrados de nuestro Señor Jesucristo, hemos mantenido nuestra familia con ese norte. Y como le decía ahorita, el movimiento nos ha ayudado mucho. Porque como trabajamos con parejas, nosotros creemos que vamos a dar conocimiento, pero recibimos de las parejas que están haciendo retiro. Claro. Y fuimos de los fundadores, retiro número uno. Claro, de esa parte me gustaría que retomemos lo que hablábamos al inicio del programa, porque este es un proyecto que surgió en una reunión en Jarabacoa, según nos estaban comentando, en unas 6 parejas que estuvieron allí. Entonces, ¿de quién fue la idea? ¿Este movimiento, como otros, vino de otro país o surgió aquí en República Dominicana? Bueno, o sea, el único movimiento que es De aquí nativo. Es nativo nuestro. Porque tenemos tan dominicano como el plátano. Exactamente. Así es. Así es. Y fue una palabra profética de una de las parejas que asistió. Invitada. De las invitadas que dijo al ¿quién final. ¿Quién hizo la invitación? La reunión de grupo. Le decía que era una reunión de grupo de 5 hombres de Cursillo de Cristiandad, que junto a sus esposas nos apartamos a Jarabacoa a vivir lo que hoy en día se conoce como matrimonio feliz. Exacto. Ha ido evolucionando el movimiento, la dinámica del retiro, que le llamamos curso retiro compartir matrimonio feliz, porque es un curso, es un retiro, pero es un compartir. Y entonces, en esa conclusión del retiro, después que habíamos ido al río, que nos habíamos bañado, que habíamos comido muchísimo, los hombres fregaban, nosotros cocinábamos, fue una dinámica hermosa que vivimos. Esa pareja dijo, pero esto no se puede quedar aquí. Hay un compromiso, ustedes no se pueden quedar con eso. Eso que ustedes han vivido. Ella dijo, esto va a llegar lejos. ¿Hubo algún sacerdote invitado o simplemente eran ustedes? En la primera no, nosotros. Pero sí. Tuvimos un asesor, el padre Adolfo, casado, que está en la casa del padre. El único sacerdote casado, pero ese era su apellido, Adolfo Casado. Sí. Tú decías, la idea viene de que en la reunión de grupo dijimos, debemos hacer como una labor apostólica, y buscamos. Entonces César y Fanny fueron a un curso que dio Salvador Gómez en el 91, en el Colegio del Apostolado, que se llamaba así, para un matrimonio feliz. Y después de ahí se vendieron unos videos en Lumen 2000 y fuimos a ver los videos y de ahí que surge entonces la... Bueno, está muy interesante la conversación, pero tenemos que hacer una nueva pausa. Hay más información que ellos tienen que compartir con nosotros del inicio de este movimiento y del 30 aniversario que están celebrando justamente en este año. Así es que nos vamos al corte, pero ya volvemos. No se vayan. We'll be right back.
regreso en Vivencias de Fe, ya en nuestro último segmento y conversando con Julio César y Kirsi, una hermosa pareja de matrimonio feliz. Estamos conociendo el interior de este movimiento, cómo surgió a raíz de un encuentro de un grupo de parejas, alrededor de 6 parejas que estuvieron en Jarabacoa, escogieron un buen escenario, por eso el nombre surgió así con tanta naturalidad y que representa a los dominicanos. Matrimonio Feliz es el único movimiento que surgió aquí en República Dominicana, a diferencia de otros movimientos que han venido de otros países. Y qué bueno, ese nombre nos identifica porque así somos nosotros los dominicanos. Y hablar de pareja ni se diga. ¿Cuáles son los objetivos de este movimiento desde sus inicios? Aunque ya sabemos que ha ido evolucionando y que ha ido cambiando, pero la esencia del movimiento, ¿en qué consiste? Bueno, el propósito nuestro es tratar de que el matrimonio como núcleo de la familia pues tengan una mejor convivencia, pongan a Jesús, a Dios en medio de ello, comiencen a tener una mejor comunicación, porque casi siempre los problemas de los matrimonios radican en la mala comunicación, porque no es falta de comunicación, sino una comunicación inadecuada. Y entonces tratar de que desde ahí, desde ese conocimiento de ellos dos, como personas y como pareja, y poniendo a Dios en medio de ellos, pues entonces caminar juntos con ese tercer hilo que les fortalece la relación, como dice la misma palabra en Eclesiastés, que fortalece la relación, que la hace indisoluble, y que entonces puedan ser ejemplos para sus hijos. Porque los hijos aprenden del ejemplo de los padres, de lo que ven en no sus de lo padres. Que dicen los padres. Es decir, tú puedes decir algo y hacer lo contrario y eso es lo que se le queda al hijo. Entonces, nosotros queremos ser ejemplos, buenos ejemplos para nuestros hijos. Entonces, esos son los objetivos nuestros. Es ser un buen matrimonio, un matrimonio feliz, para que seamos buenos ejemplos para nuestros hijos y que entonces ellos también quieran tener un matrimonio feliz, tener una sociedad de familias felices, familias funcionales, donde papá y mamá están en ella, que acompañan a sus hijos, que los escuchan, que se escuchan, no se tiran los trapos, no lo escuchan los vecinos, sino se escuchan uno al otro. Y hay una convivencia en el hogar. Eso es lo que nosotros queremos. Introducimos dentro de lo que es la dinámica del retiro, pues el conocimiento de la Virgen María como la mejor intercesora que tenemos los matrimonios, porque ella fue la que intervino en esa boda de Caná cuando se le acabó el vino. Entonces, saber que podemos recurrir a la madre. Que precisamente fue el primer milagro de Jesús en una boda. Que podemos recurrir a ella porque ella es nuestra defensora, nuestra intercesora, y que va a abogar por los matrimonios como hizo en esa boda de Caná. Cuando tengamos problemas, porque acudamos a ella, que comencemos a hacer el rosario y que en fe sepamos que ella va a interceder ante su hijo para que eso se solucione, ya sean problemas de la pareja, problemas con los hijos, el problema de salud, todo. Si poniéndolo en la mano de nuestra madre, confiamos que ella lo va a poner ante su hijo y vamos a ver las respuestas en fe. Entonces, son de las cosas que nosotros le mostramos a los matrimonios. Formamos comunidades, el hecho de caminar juntos, caminar con otros matrimonios que piensen, que sienten igual que tú. Los hijos nuestros le dicen tío a los hermanos de nuestra comunidad, que son también los del Consejo de Matrimonio Feliz. Y entonces tenemos esa gran comunidad y caminamos juntos. No solamente la comunidad de Matrimonio Feliz, sino que también cuando salen de los retiros, pues que se inserten a su parroquia, que tengan vida parroquial como nosotros tenemos. Nosotros somos miembros de la parroquia de su maestro. En la parroquia de su maestro nos conocen como miembros de Matrimonio Feliz y tratamos allí y hemos crecido. Nuestros hijos han participado de todos sus sacramentos y todas las cosas dentro de la parroquia, y eso es lo que queremos, que las parejas salgan, se inserten a la pastoral familiar en su parroquia, colaboren en esa pastoral, pero sean en su familia, en su metro cuadrado, pues esa luz y ese ejemplo que necesitan sus hijos. El retiro es bien completo, es increíble, pues se trata toda la problemática que enfrentan los matrimonios, la economía, la sexualidad. Es increíble cómo las parejas entran
como con esta cara le tiramos una foto a cada pareja. Le hacen su foto para que quede de recuerdo. Y después vemos ya el sábado en la tarde cómo han cambiado, porque entramos viernes como a las 6 de la tarde, salimos domingo en la tarde, pero el cambio que se va dando de cada tema que se va dando, uno ve la transformación y nos sentimos contentos y alegres de trabajar en ese movimiento. ¿Y qué tiempo deben de tener las parejas de casados para poder hacer el retiro? No tienen que estar sacramentados. Exacto. Lo único requisito es que vivan bajo el mismo techo. Exacto. Pueden no ser casados por la iglesia, no ser casados tampoco, pero que convivan. Si no son casados, los casamos después del retiro. Después salen con la intención. Es que viene el deseo de casarse. Porque hay una charla de sacramento porque, del matrimonio. Porque ven los testimonios nuestros y todo lo que se escucha allí los lleva a querer sacramentar su matrimonio. Y también, como tú decías, y que nosotros te compartimos, nosotros nacimos aquí, pero ya nosotros hemos llevado el movimiento a otros lugares. Y ya el movimiento San Martín, el trabajo nuestro, exacto, está New York, en San Martín, Nueva York. En Nueva York, en New Jersey, en Brooklyn, es decir, en esas diócesis. O sea, que es una semillita que nació aquí en República Dominicana y se ha ido. Y aquí en República Dominicana está en Santiago, en Mao, en Puerto Plata, en Bonao, en La Vega. Y ahora pues vamos a trabajar para ir al sur. Esa es nuestra meta. ¿Y cómo se sienten ustedes que fueron de los fundadores de este movimiento, ahora que en este año se están celebrando 30 años del surgimiento de Matrimonio Feliz? ¿Qué satisfacción les deja esto a ustedes? Bueno, a mí en lo particular, a nosotros nos da mucha alegría, pero nos refuerza el compromiso que tenemos de seguir todavía. Hemos visto cómo se han formado más dirigentes, ya hay más personas trabajando en este movimiento, porque comenzamos como una fundación, y después nos convertimos en movimiento porque fuimos reconocidos por la iglesia como movimiento. Y ya son 30 años, nos sentimos rebosantes de alegría. Nuestro aniversario de Perla, que ya es una piedra que tiene mucho más valor. Pero todavía tenemos muchos retos, muchos desafíos. Por ejemplo, ¿qué les falta? Durante pandemia. ¿Qué les gustaría lograr? Bueno, seguir crecer hacia el sur del país, poder seguir llevándolo a otros países. Exacto. En Costa Rica nos están pidiendo que vayamos y que llevemos ya el movimiento. Ya se están trabajando toda la parte para poder comenzar allá. Es decir, nosotros queremos seguir llevando lo que nosotros en un momento el Señor nos depositó, porque somos los depositarios de esa fe que no han puesto, y que seguirlo compartiendo, no quedarnos con esto y seguir contagiando a otros matrimonios a que vivan un matrimonio feliz. Ese es nuestro deseo. Estamos contentísimos, queremos que todos los matrimonios pues participen de todas las actividades que tenemos y que hemos organizado para celebrar este 30 aniversario. Y confiamos en que esta situación que estamos viviendo post-pandemia, que llevó a la familia a reencontrarse, porque ha tenido muchas cosas buenas. Claro. Para nosotros fue un gran desafío, porque no pudimos realizar retiros, pero entonces nos reinventamos y comenzamos a hacer retiros virtuales, hacer un live, que hacemos esos lives. Nosotros hacíamos escuelas todos los meses presenciales en Casa San Pablo, comenzamos a hacer lives a través de Instagram, que ya son fijos y la gente lo espera, con diferentes charlistas y conferencistas. Y entonces nos hemos ido reinventando, y esos desafíos de la misma situación pues nos colaboraron para nosotros llegar todavía más lejos. Y queremos seguir llegando más lejos. Claro que sí, con el favor de Dios así será. Y esta es una gran oportunidad, porque esto se queda. Y este programa pues lo escuchan otros. Claro que sí. Y así seguir sembrando la semilla. Y Matrimonio Feliz tiene su página web, tiene sus redes sociales, que por ahí ustedes pueden entrar. Así mismo lo ponen, Matrimonio Feliz, Movimiento Matrimonio Feliz, y le va a aparecer un montón de informaciones. Y cuando tenemos los retiros, le sale ahí en la página el próximo retiro, la próxima conferencia, el próximo live. Si ahí están todas las informaciones, entran a nuestra página, a nuestras redes, y ahí se informan de todo lo que nosotros vamos a tener. El próximo retiro es 22 de julio.
El próximo mes hay retiro. 22, el mes de julio es un mes entero. Sí, yo vamos a hacer los coordinadores. De actividades. Precisamente para celebrar el 30 aniversario. Así que ya ustedes saben, señores, hay mucho que recibir. Las parejas, no hay por qué tener un matrimonio aburrido, un matrimonio triste, un matrimonio en dificultad todo el tiempo. Sí se puede tener un matrimonio feliz y aquí hay un ejemplo de eso. Julio César y Kirsi, muchísimas gracias por dedicarnos este espacio de tiempo de sus vidas, por hacer una pausa para venir a compartir su testimonio. Dios ha hecho grandes cosas en ustedes y ustedes no se han quedado con eso, sino que lo han querido compartir con toda nuestra audiencia y también con todas las parejas que les siguen en matrimonio feliz. Así que gracias, gracias y deseamos gracias, que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Y a ustedes, no se vayan de ahí, sigan con la programación de Televida y nos encontramos nuevamente en la próxima semana en otra entrega de Vivencias de Fe. Bendiciones para todos.